Hola a todos, bienvenidos a este cuarto episodio de Ideas Francas. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es Marcela Barrios, vicepresidenta ejecutiva de Zona Franca Barranquilla y presidenta de la Junta Directiva de la Cámara. Bienvenida, Marcela. Gracias. Bueno, Marcela, Zona Franca Barranquilla es pionera en Colombia. Todos sabemos que tiene una trayectoria, pues, que habla por sí sola. Está en el corazón portuario también. Es la única zona franca que tiene como esa conexión con Puerto. ¿Cuál es ese impacto que tiene en la región Caribe, Zona Franca Barranquilla? Pues mira que ya que haces ese recuento del origen de la zona franca fue concebida como realmente un instrumento exportador por la excelencia, porque está ubicada dentro de los 21 kilómetros de la desembocadura del río Magdalena, que la hacen fácil para las exportaciones, para recibir, en general para el comercio, porque no solamente, el comercio no solamente es unilateral, sino que es bilateral, y entonces pues también nosotros debemos recibir cosas que vienen de otros países. Así que en esos últimos 21 kilómetros, que son considerados marítimos, a pesar de ser de río, pueden atracar barcos de gran calado que permiten que haya una actividad portuaria e industrial simultáneamente. Entonces, el valor agregado que se le puede dar a la carga desde una zona franca que tiene un puerto, que en este momento es un puerto especializado en carga líquida a granel, y que nos permite tener muchas empresas que están directamente interconectadas con el buque de descargue, haciendo muchísimo más fácil la operación y permitiendo operaciones muy novedosas, por ejemplo, como el manejo de asfalto, que es una actividad compleja por las temperaturas que hay que mantener el producto durante todo el tiempo del cargue, el descargue y la permanencia en zona. Y adicionalmente estamos al lado de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, con lo cual la mercancía que no llega por carga líquida directamente en conexión del buque hacia las empresas allí instaladas se puede descargar fácilmente a través de la Sociedad Portuaria Regional que está. Incluso nosotros tenemos una puerta de interconexión. Entonces, la concepción inicial que se hizo estaba orientada a conjugar la logística y la producción, que es lo que además caracteriza a la identidad de Barranquilla, que es un distrito especial industrial y portuario. Además, Zona Franca de Barranquilla como tal, representa o ha representado el 7% del PIB del Departamento del Atlántico y es el 10% de las exportaciones que salen del Atlántico. Esta misma cifra tenemos que sacarla de Sofía, que también está en el Departamento del Atlántico, está en Galapa, pero que tiene un perfil diferente. Barranquilla es más logística, más orientada a productos que requieran de un transporte marítimo inmediato. Sofía va con un perfil distinto, es mucho más exigente en cuanto a la infraestructura. Ha sido muy bien planeada, no tiene ningún tipo de cables por fuera, todo es subterráneo, hay manejo de aguas para que todo sea aprovechable, tenemos planta de tratamiento, tenemos luces LED, o sea, es más pensada en la producción de manufactura, también con unos estándares que permitan competir de acuerdo con las exigencias internacionales. Entonces, pues sin duda, nosotros hemos generado empleo, que yo creo que es uno de los factores más Muy importante. importantes. Es un factor importante, no solamente por el empleo que está allí, sino por todo lo que eso implica respecto del desarrollo económico y social que tiene el Departamento del Atlántico y específicamente la ciudad de Barranquilla. Entonces estamos hablando más o menos de 2.000 empleos directos en Zona Franca de Barranquilla, con 1.000 fluctuantes en empresas vinculadas y
unos 1.200 en Sofía. O sea que estamos hablando de una generación de empleo relevante para el departamento del Atlántico. Muy, sobre todo en Galapa, que pues es un territorio también que no es muy fácil que se instalen las empresas. Pues, Sofía, pues es sin duda un polo de desarrollo en una ciudad como Galapa, que pues tiene unos problemas estructurales, en fin, o sea, ahí es un polo pues de desarrollo, de generación de empleo muy importante. Entonces, Y Sofía está creciendo muchísimo. En este momento todavía no alcanza las cifras de Barranquilla en lo que tiene que ver con volumen de exportaciones, por ejemplo. Sin embargo, el crecimiento del primer semestre de 2024 comparado con el de 2023 es del 200%, porque las empresas cada día se instalan más empresas, entonces pues hay un crecimiento muy, muy relevante. Pero es importante entender que aquello que dice en los cometidos de la Ley 1004 de que las zonas francas deben ser polos de desarrollo en las regiones en donde se instalan, es una realidad que se puede comprobar fácilmente con Sofía, porque cuando Sofía se creó, era una finca, como eran fincas todas las que estaban a su alrededor. Y en este momento ya tenemos doble calzada, tenemos parques industriales en todos los costados. Hay una gran empresa cementera que está allí instalada también. Entonces, es una realidad que para ese municipio se convirtió en una oportunidad de crecimiento, de impuestos, de formación, de empleo, de nuevas industrias que allí se instalaron. Entonces, claramente sí podemos decir que el régimen franco y específicamente estas dos zonas francas, Barranquilla y Sofía, han cumplido con la región Caribe al ofrecerle una oportunidad de desarrollo significativo para generar progreso. sí, una apuesta muy importante. Ya que hablas del tema de comercio exterior, lo mencionas, tanto Barranquilla como Sofía, lo hablábamos, tienen pues un comercio muy dinámico, tienen una gran proyección internacional. Se está hablando de un tema que habla mucho sobre la internacionalización. Y esa es una apuesta que están haciendo pues en general las zonas francas en el país. ¿Cuál crees tú que es ese objetivo desde Zona Franca, Barranquilla y Sofía? ¿Cuál va a ser esa apuesta por la internacionalización para que los usuarios lleguen a nuevos mercados? Pues digamos que nosotros sabemos que para Colombia en general, no solamente para la región Caribe, sino para Colombia en general, la exportación es un reto. Es un reto en el cual tenemos mucho interés y acompañamos el interés que ha manifestado el ministro, el presidente y toda la orientación que se le ha dado a volver a incentivar el énfasis exportador desde las zonas francas. Y estoy convencida de que es el instrumento por excelencia para hacerlo. Sin duda alguna, la posibilidad de no exportar impuestos es un valor agregado que se tiene en las zonas francas y eso hace que haya una vocación exportadora asociada al concepto de zona franca. Lo que pasa es que tenemos desafíos en el proceso exportador, en la conquista de mercados, en el posicionamiento de nuestros mercados, de nuestros productos, perdón, en los mercados internacionales, en la cantidad de productos que somos capaces de ofrecer si estamos hablando de mercados muy demandantes como el mercado americano que es de gran tamaño, si hablamos del mercado chino muchísimo más. Entonces, sí tenemos desafíos porque tenemos que tener una oferta, tenemos que luchar por tener una oferta constante de nuestros productos, posicionarnos con la calidad que exigen los mercados internacionales. Pero yo creo que nosotros estamos haciendo la tarea y que hay unos empresarios muy comprometidos con eso, empresarios que están haciendo unos crecimientos y unos desarrollos muy significativos. Por ejemplo, en Zona Franca de Barranquilla, a pesar de que en este momento hay un proceso que todavía no ha resuelto la prórroga, hay un usuario multinacional en Zona Franca de Barranquilla que está invirtiendo 30 millones de dólares en una ampliación de su planta para exportación. Clarísimo. Tengo otro usuario que ya hoy es 99% exportador,
que tiene además créditos aprobados a la espera de una estabilidad contractual, tienen créditos aprobados para abrir una nueva línea de producción y ampliar sus mercados, porque su capacidad instalada ya no le da sino para abastecer el mercado extranjero, sus clientes en el exterior y un poco del mercado nacional. Entonces, tenemos apuestas muy interesantes. En Sofía, por ejemplo, hay un par de empresas, una que es multilatina, otra que es 100% barranquillera, que están atendiendo mercados muy diversos, con una oferta que no, pues que ha logrado abrirse sin mayores competencias en el mercado internacional. Entonces, yo creo que sí tenemos muchas cosas que hacer. Es importante también tener en cuenta que el manejo de la información, el manejo de la data, es retador. Es retador porque nosotros tenemos una legislación compleja que no es fácilmente equiparable a los estándares de esa misma reglamentación en otros países. Y en consecuencia, tenemos que tratar de satisfacer los requerimientos de nuestra normatividad, pero con la agilidad que nos exige la competencia internacional. Entonces, sin duda, también tenemos que trabajar en herramientas tecnológicas que faciliten el intercambio de información y la homogenización de la información que se necesita para que toda la cadena logística fluya con facilidad hacia nuestras zonas francas. Buenísimo. Marcela, siguen teniendo nuevos usuarios buscando calificarse en zona franca. ¿Qué les dirías? ¿Por qué calificarse? O sea, ¿por qué estar seguros de esta decisión de calificarse en una zona franca? Pero más, ¿por qué hacerlo en Barranquilla, por ejemplo? O en Galapa. Digamos que Barranquilla y Galapa están muy cerca, es como hablar de Suba y Bogotá. O sea, no, tú no ves solución de continuidad ahí en ese proceso. Entonces, digamos que estamos en área metropolitana, estamos hablando de la misma región. Y es innegable el desarrollo y la proyección que tiene Barranquilla. En Barranquilla hemos tenido una muy buena sucesión de alcaldes y gobernadores que han permitido un solo plan de acción, seguramente con susceptible de mejora, no me cabe duda, pero que ha permitido un progreso constante en la ciudad y eso le da muchas ventajas a las nuevas empresas que quieran instalarse. El nearshoring, el friendshoring o como lo quieran llamar, encuentra en Barranquilla un verdadero escenario para tener todas las cosas que van asociadas a la instalación. El régimen franco, clarísimo, que es un instrumento poderoso para atracción de inversiones, pero además la gente que tiene que venir a desarrollarse va a encontrar una ciudad amigable, una ciudad con oferta de colegios, una oferta de clubes, oferta de restaurantes, oferta de universidades, oferta de todo lo demás que se necesita para vivir, para que la gente viva cómodamente. Y además, Barranquilla específicamente es una ciudad que nació de inmigrantes y por eso siempre somos unos buenos anfitriones para los que llegan y los hacemos sentir como en casa. Entonces, creo que sí, realmente, tanto por el régimen como por la ciudad, es una interesante oportunidad para la instalación de nuevas empresas. Clarísimo. Por último, Marcela, ¿cuáles son los retos más importantes que tú creas que vienen, pues, en los próximos 5 años para la industria de zonas francas aquí en el país? Yo creo que la aplicación tecnológica. Todos hablamos de inteligencia artificial y entendemos que la inteligencia artificial y no suena el ChatGPT, pero eso realmente traído
a las empresas, realmente convertido en una herramienta predictiva, una herramienta que nos sirva para tomar decisiones, una herramienta que nos genere soluciones, que nos sugiera procesos, que nos facilite los procesos, es un desafío muy importante y en el cual todos tenemos que centrarnos, no solamente nosotros como zonas francas, sino las autoridades que también tienen que marcar la pauta para integrarse con esos procesos. Yo creo que eso es una de las de los desafíos más grandes que tenemos que afrontar. Igualmente, como ya conversaba, el tema de la internacionalización es un tema en el que las autoridades también tienen que sumarse para poder hacer causa común y llegar a abrir mercados que realmente nos conviertan en la potencia exportadora que podemos llegar a ser como colombianos. Marcela, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Zona Franca Barranquilla, sin duda es un referente muy importante del régimen franco en Colombia. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mariana.